en el rol por ponerte rap por medio y apuestos a poner en un grupo de alpinistas que iban para el Everest. Paso la vida trepando, escalo la mar de bien. Le dije al jefe del grupo, tu novia de ciencia. Respondió con cierta sombra, pero me aceptó. Anda, gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Su más alta cumbre, lo digo por si queréis presumir de geografía, el Chomolungma o Everest, donde el Nepal se acentúa y donde el Tíbet también. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. Comenzamos a ascender, ellos con sus banderitas, yo ya con dolor de pies. Saltaré los pormenores, pasaremos un primer escalón hasta alcanzar otra cota, otro nivel. Camino del campo base, unas huellazas. Por aquí ha pasado el Yeti, dijo el bueno de Tinsen, que era un sherpa veterano. Debía entender, era un sherpa veterano y que debía entender. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Abajo la isoglucosa, viva la remolacha y la caña. Estaba la nieve en calma y me apetecía ir a ver cómo era aquello del Yeti, porque tenía su aquel. Yo, si nos importa mucho coronar el Everest sin mi ayuda, pues os dejo y ya nos vemos después. Nos dimos fuertes abrazos, se fueron y ahí me tenéis solito por esas nieves con un sándwich y un quinqué. Solito por esas nieves con un sándwich y un quinqué. Seguirá nuestro protagonista. Continuará. Bueno, pues este continuará. Seguirá causando un montón de correos electrónicos o de viva voz incluso. Diciendo, oye, que ya son 20 años desde que quisiste continuar ahí y aquí no hay continuación. Bien, yo soy el único que estuvo allí y soy el único que sabe lo que pasó. Entonces,
Os voy a hacer un resumen, simplemente para que así ya no me enviéis correos electrónicos. Es que he tenido, en estos años he tenido como 11. No, la verdad. Para lo poco que miro el correo ese, y otra vez con esto. Pues mira, nos habíamos quedado en que yo estaba con un sándwich de chocolate, además, y un quinqué. Y que estaba la nieve en calma, pero en realidad la nieve en calma en el Himalaya no dura ni 5 minutos. O sea, se puso a nevar otra vez copiosamente y entonces yo vi que el sándwich de chocolate ya me lo había comido. Y que la llamita del quinqué estaba vacilando mucho. Y digo, pues vaya gracia porque ahora me voy a morir de frío. Y además no sé dónde ir porque no veo ya ni las huellas, no veo nada. Esto lo veo nieve. Y entonces digo, bueno, aquí hay algún recurso que tengo que sacar adelante. Y digo, ah, sí, es verdad, voy a hacer como Hernán Cortés, voy a quemar mis naves. Y digo, que quemé mis naves y me hice una buena hoguera. Y digo, hombre, pues aquí aguanto un ratito. Y lo bueno del fuego, además de que da calor, es que da luz. ¿Y qué es lo que veo a la luz de las llamas? A la extraña criatura. Y no era un yeti, era una yeti. Y digo, ay, va, qué interesante. Y digo, mucho más que... Ya me interesaba antes, digo, pues ahora más. Porque yo la miré, ¿no? Ella me miraba con curiosidad y yo la miraba, pues también, con curiosidad. Y tengo, la yeti es grandota, peluda y suave. Mujer de las nieves, pero nada abominable. Entonces, pues... Yo no sabía qué hacer. Y inspiraciones del peligro, ¿verdad? En este bolsillo de aquí llevaba una chocolatina que había comprado en el aeropuerto de Gatwick y se me había olvidado en el bolsillo, y aunque estaba un poco doblada, pero estaba entera. Entonces le quité el papel y se vio el papel de plata que relucía con las llamas y ella miraba interesadísima. Entonces, bueno, le quité el papel de plata y con un gesto que pensé que ella podía entender le dije, ¿eh? Alargó un brazote así de largo y dobla y se la zampó. Bueno, el chocolate es algo que, como nunca lo había probado, y todo el mundo sabe que cuando pruebas el chocolate dices, esto es lo mejor que he comido en mi vida, pues se empezó a lagrimear de agradecimiento. Entonces yo ya con unas señas desesperadas, porque la llama ya era así de pequeña, dije, pues lo del frío, ¿no? Y ella... hizo por fin un sonido un poco gutural, pero si podía entender, pues yo lo entendí, porque dijo algo así como, Zulajaya, ven para acá. Pues fui y me cogió en su regazo. Y bueno, en su regazo. La nieve es confeti si estás con tu yeti. Naturalmente, y entonces me llevó hacia donde viven ellos, que son unas cavernas que hay por ahí. Y bueno, allí llegamos y resulta que tenía marido. Yo en mi afán antropológico de estudio, digo, voy a estudiar el umbral de tolerancia de un marido yeti, que resultó ser de un día.